Bienvenidos a Jordania. Por fin hemos cruzado la frontera, ha sido súper rápido, no hemos tenido ningún problema. Y si queréis tener toda la información sobre cómo cruzar fronteras, mirad nuestro vídeo sobre Israel. Hemos cruzado por el sur, desde Israel hasta Jordania, porque vamos a ir a visitar Petra y luego iremos al desierto de Wadi Rum a dormir, que nos apetece muchísimo. Y la verdad que todo ha ido muy bien, el cruce de fronteras es un poco complicado, pero el único problema que hemos tenido ha sido que llevamos un dron y el chico del control nos ha preguntado, pero pensaba que estaba en la maleta de Irene y estaba en la mochila, así que al final hemos podido pasar bien y estamos listos. Vamos a coger aquí un taxi porque nuestro coche de alquiler se ha tenido que quedar en Israel, no se puede pasar con el coche. Vamos a coger un taxi al aeropuerto y allí vamos a alquilar otro coche para recorrer Jordania. Empezamos. Estamos en el aeropuerto de Aqaba, ya por fin hemos conseguido alquilar nuestro cochecito que nos va a acompañar estos días. Y no nos habíamos dado cuenta de que aquí en Jordania es una hora más que en Israel, entonces no hemos venido a la hora a la que teníamos que venir a poner el coche y han tardado un montón en dárnoslo, pero bueno, por fin lo tenemos y podemos ir a ver Petra. Acabamos de llegar a Wadi Musa, que es el pueblo que hay junto a Petra, y estamos en nuestro hotel, que es el Petra Moon Luxury Hotel, y nada, de momento nos han dado un zumito mientras esperamos a que esté lista la habitación. Y tenemos muchas ganas de visitar Petra, pero antes queremos comentaros cómo ha sido el viaje, porque nada más cruzar la frontera con Israel te das cuenta de que estás en un país, un mundo completamente diferente. Si Israel se podría asemejar a cualquier país europeo, súper moderno, con buenas estructuras, buenísimas carreteras, pues esto es bastante más caótico, bastante más pobre, pero con unos paisajes áridos y desérticos, súper chulos y muy bonitos. Sí, y... nada, tenemos muchísimas ganas de entrar en Petra, que bueno, pues si no lo sabíais, Petra es un yacimiento arqueológico que fue fundado en el siglo 8 a.C. por los edomitas y luego fue ocupado por los nabateos en el siglo 6 a.C., aunque luego os contaremos muchas más cosas. Es importante deciros que la entrada a Petra está incluida en la Jordan Pass y el precio de la Jordan Pass depende de cuántos días vayáis a estar en Petra o queráis visitar Petra. Nosotros no hemos cogido esa tarjeta y vamos a coger la entrada de 2 días, que son 71 euros. Y nada, pues a ver si podemos aprovechar para ver hoy un poquito y mañana más, porque es una ciudad muy grande con muchas cosas que ver, así que lleva su tiempo. Y esta es nuestra habitación en Petra. Este es el baño. Está súper bien, con la duchita. Y por aquí tenemos la habitación. Cama más cómoda después de la que venimos de dormir en Eilat, que no la enseñamos en Israel, pero... porque no valía nada, era un estelucho. Y lo mejor de la habitación son las vistas, que nos han dicho que por la tarde podemos ver aquí el atardecer. Y que está al ladito de Petra, porque la entrada a Petra está justamente en ese edificio de ahí. Así que lo tenemos muy bien y a ver si podemos ir a visitarlo ya de ya. Hemos salido del hotel con intención de ir a comer y luego ir a la entrada de Petra para hacer la visita, pero un hombre muy majo nos ha dicho que, ¿por qué no hacerla al revés? Y con al revés me refiero a esto. Nosotros estábamos aquí en la entrada. Y entonces la entrada normal es esta y haces todo el recorrido este hasta aquí arriba. Pero claro, hay que ir y volver, y la ida es todo subida. Entonces, lo que ha hecho este buen hombre ha sido, bueno, además de llevarnos a por un snack, un shawarma, y a cambiar dinero, que nos hacía falta, nos ha traído hasta aquí arriba para que solamente tengamos que hacer el camino de un solo sentido y además bajando. Somos un poco vagos, no puede ser. Pero realmente hoy nos venía fenomenal porque ya es bastante tarde y aunque la hora de cierre para entrar a visitar Petra son las 4 de la tarde, y puedes estar ahí hasta las 6, pero hay muchísimas cosas que ver y ya son las 2 de la tarde. Así que vamos a darnos prisa y hacer el recorrido. Antes de entrar a lo que es propiamente Petra, vamos a visitar un sitio que se llama Little Petra y que nos han dicho que también merece mucho la pena. Así que, seguidme. Hemos llegado a una zona con vistas de Little Petra. Muy chuli. ¿Te gusta? Muy bonito. Bueno, Irene, cuéntanos por qué estás tan enfadada.
¿Sabéis la historia que os he contado antes de... Y nada, súper bien, un señor nos ha subido a la parte alta y nos ha evitado todo el camino de vuelta. Pues no, porque nos ha dejado ahí, se ha ido. Hemos visitado Little Petra y ya hemos puesto camino hacia el monasterio y nos han dicho que son 2 horas y media caminando. Así que nos quedan 2 horas y media, ahora mismo 2 horas y algo, para llegar al punto donde iniciamos el recorrido por Petra. Nos han dicho que la última hora para entrar a visitar Petra son las 4, ahora mismo son las 3:15. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Cómo vamos a volver al hotel? No sabemos. Bueno, nos han dicho que de aquí al pueblo son 9 kilómetros. A ver si podemos hacerlo en tiempo, sobre todo. O sea, si no es tanto el andar, es el tiempo. Sí, porque aquí anochece a las 5:30 más o menos. Así que nada. Vamos a seguir. O sea, aquí seguimos de ruta, rodeados de montaña. La verdad que el paisaje es precioso. Y no hay nadie. Estamos a ver si conseguimos llegar al maldito monasterio. Aunque son ya casi las 4. Pero bueno, tenemos fe de conseguir algo. Si no, habrá que dormir en las montañas. Nos está llamando ahí un buen señor. ¡Bienvenidos! ¡Hello! ¡Hola, amigo! ¡Thank you! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy bien! Hemos llegado. Aquí está el famoso monasterio y entendemos que desde aquí empieza Petra, aunque de momento nadie nos ha pedido los tickets ni nada, pero fijaos qué pasa de lugar, la ruta nos ha encantado y bueno, de momento no es de noche, aunque no queda demasiado. El monasterio de Petra fue construido por los nabateos en el siglo I. Alcanza los 48 metros de altura y en su interior alberga una gran cámara central y un nicho. Fue utilizado como templo religioso y hoy en día es el segundo edificio más visitado de toda Petra. Hemos llegado al monasterio y ahí nadie nos ha pedido tickets, así que deducimos que por la parte por la que nosotros hemos entrado no los tienes que comprar si no quieres. Y hemos llegado al monasterio y había algunas personas, pero claro, esas son personas que se han hecho todo el recorrido y ahora simplemente están volviendo y nosotros hemos empezado el recorrido ahí y ya se estaba poniendo el sol. Así que no sabemos lo que nos va a dar tiempo a ver. Con luz sobre todo, sí. Con luz, claro. Pero bueno, estamos ya bajando y hay bastantes tiendecillas por esta zona que te venden souvenirs y cosas. Lo único es que muchas están ya cerrando justamente. Porque... Claro, sí, sí. Si es que ya se empieza a ver que nos quedamos sin luz. Pero bueno, la verdad es que es precioso y el monasterio, una pasada. Estamos ya volviendo y hay que decir que son muchísimas escaleras para bajar talladas en la piedra. El sitio es súper bonito, todo por la montaña. Pero es verdad que es una paliza, o sea, tienes que tener un mínimo de forma física, estar dispuesto a caminar para llegar por lo menos a la zona más alta del monasterio. Y eso, ahora lo estamos haciendo cuesta abajo, que también es cansino, pero no tan cansado, así que bueno, se agradece. Toda esta zona está llena de burros y gente con burros y camellos y te ofrecen llevarte a todas partes con ellos. Nosotros os recomendamos encarecidamente que no lo hagáis porque obviamente no están en unas muy buenas condiciones y que los turistas los cojan lo único que hace es perpetuar el maltrato hacia estos pobres animales. Así que no lo hagáis. Hemos terminado. Por fin hemos llegado, hemos terminado la ruta del primer día en Petra y estamos que nos queremos morir. Sí, sí. Ha sido una paliza impresionante.
O sea, pero de verdad, a mitad de camino veíamos a los burros y decíamos, Dios, porque estamos muy concienciados y sabemos que no hay que coger burros, pero lo cogeríamos. Totalmente. Y no tanto por la ruta, sino por el día, porque nos hemos levantado a las 5:30 en Eilat, hemos cruzado la frontera hacia Jordania, hemos ido al aeropuerto, hemos tenido problemas para coger el coche, luego hemos parado en una gasolinera, hemos desayunado de pie un croissant que ha comprado Irene, al que le hemos metido atún y quesitos, todo así. Proteína siempre. Sí, ya hemos conseguido llegar aquí y al final el taxista nos ha ofrecido eso, nos ha llevado a comprar un bocadillín, ¿cómo se llama eso? Shawarma. Un shawarma, como un kebabillo enano, que nos hemos comido en su coche mientras nos llevaba a este sitio, o sea, no hemos parado en todo el día. Y la ruta nos ha flipado, lo que pasa es que no nos había avisado de que teníamos que caminar tanto para llegar al monasterio, pensábamos que estábamos ya en el monasterio, entonces eso es lo que nos ha fallado un poco y era como en teoría a las 4 cierran y luego no había nada que cerrar porque hemos ido por la montaña y hemos llegado al monasterio y claro, a la salida por aquí donde el pueblo sí que hay una entrada para poner el ticket, pero un buen consejo es si te quieres ahorrar la entrada, hazte la ruta esa, vete en taxi hasta Little Petra y teniendo el día entero tranquilamente, pudiendo pararte, porque además hay sitios donde te puedes tomar una Coca-Cola con vistas o un té, lo que quieras, súper guay, merece mucho la pena. Ha sido precioso, sí, la cosa es que estábamos preocupados porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, ni cómo iba a ser la ruta, ni cuánta gente iba a haber abajo, ni si nos iban a echar, ni nada. Entonces, bueno, íbamos un poco nerviositos, pero la verdad es que el paisaje ha sido increíble. Encima, claro, como lo hemos hecho tarde, estábamos completamente solos y ha sido una preciosidad. Y yo me quedo con ganas de volver. Para mí ha sido uno de los sitios más increíbles en los que he estado. Merece muchísimo la pena y, bueno, feliz. Sí, no hemos grabado demasiado la última parte, que es acojonantemente bonita, que en realidad es la primera ciudad desde el pueblo, porque ya era bastante de noche, pero como mañana volvemos y vamos a hacer otra ruta, pero empieza por ese mismo camino hasta el tesoro y luego iremos por otro lado, os lo vamos a enseñar bien mañana con buena luz, que ya se nos está haciendo de noche. Y nada, vamos a cenar. Sí, y vamos a tomarnos una pizza que nos va a sentar, vamos, como si lo hubiese hecho David Muñoz. Y a cenar, bueno, y a descansar. Buenos días, hoy comienza nuestro segundo día en Petra, hoy entramos por la entrada normal de los mortales y vamos a hacer una ruta que no es la principal, que es hasta el altar de los sacrificios. Por lo que hemos leído es más dura que la del monasterio, pero más cortita, veremos a ver qué pasa. La ciudad de Petra se remonta al siglo VII a.C., cuando los nabateos, un pueblo nómada dedicado al comercio, decidieron instalarse allí. Era una zona con abundante agua y muy protegida por las montañas, lo que permitió a este pueblo árabe asegurar la defensa de la ciudad. Los nabateos construyeron cientos de cuevas en las montañas y tallaron en las paredes rocosas impresionantes fachadas de palacios, templos y tumbas. Petra prosperó económicamente al convertirse en una zona de tránsito para las rutas comerciales que conectaban China con Roma. Sin embargo, su esplendor se fue apagando cuando los romanos tomaron el control de la ciudad y desviaron las rutas comerciales. Varios terremotos provocaron que Petra fuese abandonada completamente, por lo que permaneció oculta y deshabitada hasta que en 1812 un explorador suizo la redescubrió y popularizó entre los occidentales. En la actualidad, la ciudad de Petra es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las 7 maravillas del mundo. ¿Te gusta? Es apoteósico, la verdad es que es precioso, pero de verdad qué suerte tuvimos ayer viéndolo sin nada de gente, porque esto te recuerda más a, no sé, el Coliseo, a media mañana o la Fontana de Trevi o algo así, porque está petado de gente. Así que oye, verlo a última hora de la tarde, que ya están todos los chiringos cerrados y claro, pues quedan 2 o 3 personas, no es mala idea, ¿eh? Recomendamos muchísimo tomároslo con calma, porque vale mucho la pena
pararse, disfrutar, hacer fotos, porque hay realmente sitios muy curiosos que no son el tesoro o el monasterio, porque está todo lleno de recovecos en las rocas, de formaciones, de acantilados con vistas, y mola un montón. Esto es inmenso, tiene hasta 8 rutas, así que puedes dedicarle varios días, incluso yo creo que podría estar una semana simplemente caminando por aquí. Si te gusta el senderismo y ver todas las montañas y toda la ciudad arqueológica que hay aquí, puedes pasar varios días. Lo más básico es ir hasta el tesoro, que es una ruta que tardas media hora de ida más otra de vuelta caminando, y si sigues un poquito más llegas a este valle donde está el teatro y hay un montón de casas construidas en las rocas, templos y demás. Pues eso sería lo más básico y lo más sencillo. Luego hay rutas que son subir, por ejemplo, al monasterio, que merece mucho la pena, pero son 750 escalones y ya es bastante más duro. Hay otra ruta que hay que subir 1200 escalones también tallados en la piedra. O sea que hay cosas interesantes, pero también hay que tener un poco de forma física si quieres hacerlo todo bien.